Es importante que si bien estamos en un periodo de receso, de descanso, por pues, las clases que están por ahora pues, en vacaciones todos los estudiantes de nuestro departamento, prioritario tener rutinas todavía, ¿no? O sea, no se trata de que los vamos a levantar a las 5 de la mañana, pero sí, evidentemente, debemos vincularlos a actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades artísticas que ellos disfruten. No es tanto tampoco que nosotros intentemos obligarlos, por así decirlo, a participar en algunas actividades que a ellos no les gustan solo por no quedarse en casa, sino que indaguemos con ellos principalmente. Entonces, la comunicación es muy importante para saber ellos qué necesitan, si están aburridos, qué podemos hacer, hasta dónde realmente se pueden realizar las acciones que ellos tal vez nos solicitan, ¿cierto? No todo se puede en el momento. Entonces también tenemos que comunicarles a ellos, bueno, te puedo ingresar al club de fútbol, al grupo de baloncesto, o para que vayas a los grupos de pintura que hay en la alcaldía en este momento. O sea, todo este tema es muy importante que lo conversemos, porque si bien ellos pues están aburridos, también es importante pues como tener la opinión de ellos para estas actividades. El tema del horario de los del sueño pues va a cambiar, ¿cierto? Porque entonces se acuestan más tarde, se levantan más tarde, entonces pues no significa que no se les permita, pero también hay que tener un límite frente al tema, porque luego cuando van a volver a entrar a estudiar, pues vuelven otra vez en la desadaptación del horario, de tenerse que levantar a las 5 de la mañana o de estudiar hasta tarde. Entonces también es importante como que se haga una rutina, que colaboren en arreglar su cama, en asear su ropa, o por ejemplo en llevar sus platos, su vajilla que usaron en el desayuno a la cocina y demás, ¿cierto? O sea, la idea es que sean útiles mientras están descansando, porque eso le permite al cerebro estar mucho más estable y se siente útil y ocupado. Cuando un cerebro o cuando una persona está muy desocupada, tiene mucho tiempo para pensar, tiene mucho tiempo para ver las redes sociales, existe la comparación. Entonces me comparo con el que tiene la vida no sé cómo, a mi amigo sí lo llevaron a Estados Unidos y a mí no. Entonces debe ser que a él lo quieren más que a mí. O sea, se presentan muchas ideas irracionales, muchos pensamientos erróneos frente a lo que está pasando en mi casa con mi realidad, en comparación con otras. Entonces también es importante que veamos eso, cómo utilizar ese tiempo para que su pensamiento pueda ser fluido, pueda ser positivo y puedan realmente aprender otras habilidades mientras no están estudiando, ¿cierto? Eso es importante. El tema de dejarlos solos, a veces es inevitable tenerlos que dejar solos en casa. ¿Podría tener la posibilidad usted como familia de qué? De pedirle a un vecino que le ponga cuidado, de llevarlo donde un primito, de meterlo a las vacaciones recreativas que a veces hay en la alcaldía, que a veces son gratuitas, a veces son económicas en las actividades que hacen, porque pues la idea es no dejarlo solo, sobre todo como adolescentes y niños, no solamente por riesgos en que vaya una persona desconocida a la casa, sino por el consumo de sustancias psicoactivas, por tal vez presentar, no sé, sensación de tristeza, de aburrimiento, y a veces ellos se van de casa sin permiso, se salen y no sabemos dónde están, no tienen celulares. Entonces no tienen la posibilidad de comunicarse con los padres, entonces esto los puede poner mucho más en riesgo. Si tienen otras actividades que hacer, pues excelente. Allá habrá algunos días en los que ustedes deban dejarlos solos, pero si es desde ahora enseñarles a ellos a regularse, a comportarse, a saber qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, también ellos tienen la posibilidad, así tengan 7 años, 15, 12, de saber qué cosas están bien para mí, qué cosas me pueden poner en riesgo y tomar mejores decisiones.